regular la corriente total que circula por los LED del backlight, se realiza un pequeño truco con la ley de Ohm. Este consiste en que la corriente total circulante por un circuito resistivo es directamente proporcional al voltaje aplicado a una carga. Por lo tanto, si este voltaje aumenta, la corriente circulante hará lo mismo, y si este disminuye, igualmente. Esto solo quiere decir que si tomamos también una pequeña muestra de la caída de tensión en un nodo colocado en serie a los LED del backlight, tendremos una medida muy acertada de la corriente que circula por los LED. Esto pues se hace en los televisores LED implementando un circuito compuesto por un FET y una resistencia de bajo valor en serie con las regletas del backlight. El punto más apropiado para esto es al lado negativo de la serie de LEDs. Así, el voltaje de alimentación es enviado por el convertidor DC-DC BOST por el lado positivo de la serie y recibido en el drenaje de un segundo FET que será el que regule el brillo final de toda la serie. Entonces, al terminal source del FET irá una o varias resistencias en paralelo que van conectadas a tierra. Cuando el FET esté en modo de conducción, tenemos pues aquí un punto de toma de la tensión mencionada que nos dará una indicación muy clara de la corriente total que circula por los LEDs. Estas resistencias son muy importantes puesto que variando su valor, podemos limitar de forma importante la corriente total con la cual se alimenta el backlight. Si aumentamos su valor, la corriente total se disminuirá, lo que nos ayudará a proteger la serie de LEDs. Si entonces aumenta el voltaje por el lado positivo de la serie, o algún LED se pone en corto, aumentará la corriente circulante por todo el backlight y aumentará también la tensión de caída en este nodo. Una muestra de esta tensión se envía también a otro punto del chip driver y que generalmente se denomina FB o feedback, donde se realizará otra tarea muy parecida a la que acabamos de explicar. Si la tensión supera el parámetro preestablecido, simplemente se quitará la activación que ingresa al gate de este segundo FET y el circuito se abre. A esto se le llama protección OCP o de sobrecorriente. Esta es la razón por la cual existe el mito de que el driver envía un pulso de inicio a la serie de LEDs, pulso que si no es recibido al otro lado del backlight, el driver no se activará, pero esto es totalmente falso. Lo que sucede en realidad es que al encenderse el sistema, tendremos un voltaje pleno a la salida del convertidor DC-DC BOST. Pero al detectarse un problema en alguno de los puntos de testeo, el sistema bloquea inmediatamente la salida del oscilador y desactiva también el FET regulador de brillo, por lo cual ya no hay voltaje pleno a la salida del convertidor DC-DC y el circuito se abre por el lado del segundo FET. Como consecuencia de esto, se observa el mencionado pulso o pico de voltaje en el lado positivo del backlight. Tenemos una segunda protección OCP a la entrada de la serie de LEDs
y que se toma de manera equivalente al FET que regula el brillo del backlight, sobre el terminal source del FET oscilador y otra resistencia en serie que va también a tierra. Esta tensión de muestra también ingresa al driver del backlight, donde se realiza un tercer proceso equivalente a los anteriores, para apagar el sistema si se detecta una corriente mayor a lo establecido en la salida del convertidor DC-DC BOST. Toda esta configuración es una de las más sencillas que se utiliza en el control del backlight tipo LED, pero aún en los sistemas más complejos podemos vislumbrar los mismos rasgos de funcionamiento. Todo lo anterior nos dice que el brillo del backlight no se regula variando el voltaje de alimentación del sistema, pues en tal caso tendríamos muchos problemas de estabilidad en el driver BOST. Este circuito es más bien un regulador de corriente y no de voltaje. Entonces, para la regulación del brillo se usa el control dimmer, que es un pulso PWM que viene desde la main. Este pulso ingresa al chip driver del backlight en la placa power, donde recibe un último factor de regulación y como producto final obtendremos un pulso PWM cuyo periodo activo es más ancho cuando se requiere más brillo y más angosto cuando el brillo debe ser más tenue, pero en todo momento la corriente que circula por los LED se mantiene estable.